Seguimos recorriendo Expoagro 2022. Mario Conese, titular de Acoprados Conese, empresa de Correa, que expone en este evento, nos cuenta lo que trajo a la muestra. Fueron unas vacaciones de 2 años, donde de todas maneras creo que surgió un cambio en la economía argentina con respecto al agro, que nos ha favorecido bastante, y bueno, fue una oportunidad para aprovechar para hacer grandes inversiones en la empresa. Bueno, hemos venido con todos los caballitos de batalla nuestros, la monotolva de 40 toneladas, la tolva de fertilizante de 30 toneladas, la yotolva sería la tolva control remoto, bueno, el tanque taller, que está teniendo mucho éxito en este momento en el mercado, y bueno, los tanques de acero inoxidable, que hemos incursionado hace muy poco tiempo, y bueno, después hemos traído un acopladito playa, un modelo nuevo que hemos lanzado al mercado, y bueno, un acoplado vaquero como para que la gente vea toda la variedad de las cosas que hacemos. Se ve bastante gente, creo que como ha pasado bastante tiempo, creo que va a ser una expo que va a tener un éxito, ya que la gente está entusiasmada y bueno, yo creo que va a ser así, que las cosas van a dar buen resultado. Bueno, nosotros estamos vendiendo bien, estamos con mucho demora en la entrega. Igual estamos un poco preocupados por el tema de la sequía. Bueno, ahora llovió, algo va a mejorar. Creo que de todas maneras, bueno, salvo el tema de la sequía, creo que la situación del agro va a pasar por un buen año.